Hola, queridos amigos de Palabras del Autor, ¿cómo están? Estamos iniciando el capítulo número 174 de este programa que hacemos para entrevistar a los autores de nuestras más recientes publicaciones y también artistas de otras disciplinas y emprendedores que hemos ido conociendo en ferias del libro y algunos otros eventos en los que hemos participado como editorial. Saludar a los que nos ven a través del canal UCB TV Online los miércoles a las 10:30 a.m. a los que hacen posible este programa, a Héctor Gómez en los controles y en especial a nuestro invitado de hoy, el escritor y profeta José Silva, autor del libro Memorias Eternas, que es el que hoy nos convoca. A José lo conocimos en la presentación del libro 50 palabras proféticas para navegar de Brian Saavedra, ahí fue que nos contó de su inquietud de publicar Memorias Eternas, que es su primera publicación. Lo presento de inmediato, ya está aquí con nosotros. José Silva es ingeniero de profesión y profeta de oficio. Apasionado por la revelación de las dinámicas proféticas y el equipamiento del cuerpo de Cristo, ha trabajado en el entrenamiento de jóvenes en Chile y ministrado en países de América y Europa. Su profundo amor por la palabra de Dios lo ha llevado a asumir desafíos en la preparación de una generación que removerá los sistemas espirituales para establecer el reino de Dios en la tierra. Saludarte, José, ¿cómo estás? Patricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, efectivamente. Bueno, el Nexus que hiciste, bueno, el conector que quisiste juntamente a Brian, un gran amigo, pastor, y nos conocimos ahí, fue tan emotivo el lanzamiento de él. Y yo cuando él me contó, José, va a estar Patricio acá para que lo puedas conocer, yo pude tener el libro de mis manos, lo conté y dije, esta calidad de imagen, esta calidad de hoja, esta imprenta extraordinaria que iba a trabajar con Patricio. Entonces ahí juntamente Brian nos dio el nexus y hoy tenemos lo que es la maqueta del primer libro que se llama Memorias Eternas. Y Patricio, sí, felicitarte, hiciste un excelente trabajo, la calidad está impresionante, entonces agradecido. Gracias. De poder trabajar juntos. Sí, qué bueno, sí, ya está casi listo, está en el horno, así que pronto lo vamos a tener. Y también, bueno, tengo entendido que tienes ya vista algunas presentaciones en Concepción y otros lados, así que fantástico. Exacto. Bueno, partamos, José, con las preguntas. El libro Memorias Eternas tiene una voz de convocatoria y se abre cada vez que alguien olvida su destino. Es como un GPS que redirecciona cuando se está perdiendo el rumbo. Hace recordar las memorias del Padre y lo que Él hizo en los demás. ¿Qué encontramos en este libro en términos generales? Mira, es como cuando tú compras un electrodoméstico, Patricio. Cuando tú compras o compras un celular o compras cualquier cosa, viene con un manual de instrucción, viene con una hoja preescrita que te dice cómo utilizarlo. Así también nosotros fuimos concebidos de cámaras celestiales, a habitaciones del Señor, y este libro busca prácticamente eso, busca que tú te puedas conectar a tu destino, a tu propósito, que tú te puedas conectar a este manual de instrucciones que tú fuiste diseñado. No hay nada peor que vivir una vida en despropósito. Pero mira, si me permites, en recomendaciones de autor, la primera página, hago un párrafo muy interesante que me gusta mucho, que es como el objetivo general que buscamos en esto. Puede ser un memorial para mis generaciones, puede ser un libro celeste que te conecte con los cánticos del Señor, puede ser una profecía que te conecte con los ángeles asignados para ti, puede ser una playecita que está en tu pectoral y descubra tu diseño y propósito, puede ser una caña dimensional que cambie tu destino, puede ser un anillo profético que te rodea el trono. Puede ser un fruto de árbol de la vida que te alimente. Puede ser aquella liberación o restauración por tantos años. O simplemente pueden ser hojas con conocimiento y esta que solo alimente tu saber. Es aquí donde tú decides cómo leerlo. Entonces, vaya intencionalidad que tú lleves a leerlo con los ojos del espíritu, con los ojos de revelación. Y tú puedas entender cuáles son el instructivo. Y aquí te damos llaves, herramientas, puertas, códigos, para que tú puedas descubrir como tu hoja de vida, como ese manual de instrucciones que tú tienes. Perfecto. Oye, ¿y qué nos puedes decir del título, Memorias Eternas? ¿Por qué lo titulaste así? Mira, así como cada actor, como cada músico, se vienen melodías, se vienen imágenes, o aquel arquitecto que sueña
y proyecta cuando está estudiando hacer una gran edificación, se abre un portal que yo le llamo el portal de imaginación, y dentro de ese portal él crea, tiene todo en su mente. Esto, el diseño de portada, lo vimos antes, ¿me entiendes? Entonces lo imaginamos, lo diseñamos, y dentro de todas estas experiencias que tenemos en el espíritu, algunos le llaman éxtasis, algunos le llaman vivencia, pero dentro de eso yo vi este título, Memorias Eternas, y nos pudimos conectar. Y hay una parte, hay un capítulo que se llama Bóveda Celeste, que está al final, y ahí hago como un pequeño glosario de estos términos, y me gustaría leerte esto, Patricio. Memorias es una capacidad que el Eterno dio al hombre para poder almacenar recuerdos, aromas, sonidos, episodios en la cámara de nuestro cerebro. Pero también es una dimensión espiritual, como una bóveda celeste, que nos permite traer a memoria no tan solo lo que almacenamos en nuestro cuerpo físico y sensorial, sino también lo que nuestro cuerpo espiritual recibió desde las recámaras celestiales. Las memorias se almacenan a través de tu capacidad sensitiva, lo cual Dios diseñó en perfecto orden en tus sentidos. Entonces tenemos estos cinco sentidos, pero también en el espíritu tenemos estos cinco sentidos, que algunos le llaman intuición, otros le llaman ser sensorial, otros le llaman esta capacidad de poder oler aromas. Pues, si tú estás conquistando a alguien, muchas veces se te viene el aroma de esa persona. Eso es una memoria que fue almacenada en tu cuerpo celestial, en tu alma, ¿me entiendes? Porque un aroma, tú no estás perfume físicamente, sino que se te viene un recuerdo de aquel aroma y te conecta con el episodio de esa persona. Y eterna significa esto. Eterna es una dimensión de nuestro amado Señor, donde habita y creó todo. Son dimensiones más profundas que trascienden el tiempo físico, al temporal y hasta el mismo universo. Trasciende cosmos y sus órbitas, es mucho más alto que los cielos, es una dispensación perpetua, sin principio y sin fin, es algo tan extenso que no es medible, es el Olam. Y hay un pasaje bíblico que encierra todo este capítulo, que dice en Eclesiastés, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Memorias Eternas tiene que ver con el relato de nuestra historia acá en la tierra. Es conectarnos con la voz del Señor que Dios nos diseñó. Es conectarnos con esta hoja de vida. Es conectarnos con este manual profético. Es conectarnos con esta guía que nos direcciona para saber quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Por eso se llama Memorias Eternas. Perfecto. Ya, muy bien. Oye, José, la obra consta de 12 capítulos. Cuéntanos un poquito de cada uno de ellos o alguno que quieras destacar para profundizar un poco más en su contenido. Sí, mira, el diseño del libro está bien interesante, tiene 12 capítulos, porque fue pensado también para hacer un discipulado. Nosotros dentro de las congregaciones tenemos lo que son escuelas, y estas escuelas son como discipulados, que son 12 clases. Entonces el libro lo hicimos de tal manera que tenga esta capacidad de no tan solo ser una letra vacía, sino que también podamos impartir, podamos enseñar a través de vivencias, a través de un equipo ministerial. Por eso, este libro no lo escribí solo. Te vas a dar cuenta cuando lo estés leyendo que hay amigos que son pastores, hay misioneros, hay personas que nos aportaron en diversos puntos específicos para ampliar este rompecabezas. Y dentro de este 12 de este temario que tenemos, hay 12 capítulos bien interesantes. La recomendación aquí es que no te saltes ninguno, porque normalmente uno toma un libro y qué es lo que hace, ve el índice y dice: ah, este título es más interesante, o empiezo a leer tal capítulo. Pero acá lo diseñamos de tal manera que todos los capítulos estén interconectados, entonces vas a tener los anillos de agregación y continuar con la dimensión séptima, si te vas a dar cuenta que están interconectados. Pero hay uno de los capítulos que me gusta mucho, que se llama Cámara Testimonial. En este capítulo hay muchos testimonios de pastores, hombres sencillos, que tuvieron experiencia con memorias del Señor, cómo Dios cambió sus recuerdos, cómo Dios mejoró y transformó las memorias de una ciudad,
cómo experiencia y testimonio nos pueden ayudar a mejorar las memorias que tienen las personas. Entonces está muy interesante. Eso, Patricio. Perfecto. Oye, cuéntame sobre la forma en cómo está escrita y presentada la obra. Porque igual tiene una dinámica distinta. Es un libro, bueno, de fácil lectura, es sencillo de comprender. Pero al mismo tiempo está, bueno, yo decía fuera de cámara que eres bien rockero igual, ¿no? Tienes un diseño distinto, juvenil. Y eso se nota claramente en la forma en cómo está presentada la obra. Por eso que me gustaría que nos pudieras contar un poquito más de detalles de eso. Mira, está interesante lo que me dices, porque el libro quería que tuviera mi espíritu, quería que tuviera mi corazón. Es como cuando tú escuchas una canción y tú dices, detalle a ti, detalle. Entonces, creo que cuando la persona lo vea, diga, esta persona tiene su lenguaje. O tengo uno de los editores, que es un pastor amigo, que es psicólogo, es muy capo lo que hace, y él me dijo, José, cuando leí el libro, era como escucharte predicar, era como escucharte cuando tú estabas hablando, tiene tu sello, tiene tu marca, se nota que no es copiado, se nota que no es un plagio, sino que tiene esa dinámica. Y una de las dinámicas que tiene varios gráficos y varias dinámicas proféticas, que quizás más adelante ya podamos hablar, y dentro de esos gráficos es que yo te muestro y te invito a ser copartícipe del libro. En unas ocasiones te va a tocar ver que tienes que dejar de leer, te tienes que poner de pie, tienes que hacer alguna activación, tienes que escribir, tienes que hacer estas cosas. Entonces, eso cuando tú me ves hablando a mí, tiene esa dinámica. ¿Y por qué tiene este sello? Porque yo soy bien gráfico para enseñar. Como por ejemplo, los primeros tres capítulos del libro, yo hablo acerca de los anillos de la creación. Si te das cuenta, estos son anillos y estos son ángeles. Estos anillos, la Biblia menciona que los querubines son verdaderamente ruedas. No como esto, como anillos, como ruedas. Entonces, por eso tiene esta imagen. Entonces, está bien interesante, porque el trono del Señor es como esto. Esto yo lo traje de España, Patricio. Yo tengo varios recuerdos de varios países, y es genial esto, porque yo cuando tomo esto me recuerdo a la memoria de un mes que estuve en España. ¿Me entiendes? Así mismo, el trono del Señor está rodeado con anillos, y estos anillos te van conectando al trono, ¿me entiendes? Se van estando allí. Entonces, el trono está rodeado de varios anillos, que son 7 anillos que yo te nombro. Pero hay una particularidad, hay un anillo que se agrega, que es el anillo de la iglesia, que es de los hijos. Que un poco más adelante te voy a explicar acerca de eso. Y te das cuenta que todo el diseño tiene que ver con estos gráficos que yo hago. Entonces, aquí te vas a encontrar varias ilustraciones, varios gráficos, varios diseños, que está bien interesante. Excelente, muy bien. Oye, José, nos toca ir a comerciales, ¿eh? Y ahí voy a aprovechar de ordenar un poco, si no se vayan, porque de vuelta seguimos conversando con el escritor y profeta José Silva, que nos contará sobre cuál es el objetivo de este libro, de las dinámicas proféticas que ya algo habló, que incluye en él, y escucharemos de su propia voz un párrafo de la obra que ha querido compartirnos. Seguimos aquí en Palabra del Autor. Jimena Vidal, psicóloga holística con estudios en distintos sistemas de esencias florales, con 10 años de experiencia en Quantec, sistema tecnológico que permite en el tiempo liberar desarmonías, apoyar tratamientos tradicionales o complementarios. El sistema analiza disonancias en personas, animales, terrenos y propiedades. Visita su página web www.tratamientocuantico.cl. Agenda tu hora en time@confluencia.net. Estamos de vuelta. Me pillaron esperando. Aplausos para Jimena Vidal Toro por hacer posible la realización de este programa. Aprovecho, bueno, de pedirles que también ahí vean la información, se comuniquen, porque pueden de esta forma hacer terapias muy interesantes, no solamente en el área de la psicología, sino también terapias alternativas que permiten poder conectar con uno mismo y sanar. Así que bueno, agradecer nuevamente
Por supuesto, la idea es que ustedes también puedan conocer sus servicios y poder trabajar, ¿no?, tantos temas con ella. Bien, como es de costumbre, quiero hablarles en este momento de nuestra página web, señor director. Pongamos ahí www.ppediciones.cl y ahí vamos a encontrar desde luego todos nuestros servicios, quiénes somos. Tenemos también nuestra librería y bueno, está también esto del lanzamiento, aparece ahí el lanzamiento del libro El Mejor País de Chile. Ahí estamos, porque ya tenemos fecha, este jueves 12 de septiembre a las 19 horas en el Bar Maranelo en Providencia 1208. Va a haber dibujos en vivo, concursos, todas las chuchadas 10 por haber. Acuérdense que esta es la versión no autorizada. Eso, para que asistan pues. En la entrada es liberada, solamente tienen que cancelar lo que consumen. Es un bar donde va a estar esto, así que vamos a poder tener toda la libertad de pasarlo súper bien y por supuesto a contar con la participación de Mares, la cantante que estuvo con nosotros también aquí en el programa. Pueden revivir ese capítulo. Es importante que confirmen su asistencia, eso sí, porque es un cupo limitado. Así que si están interesados, ahora mismo aprovechen, se anotan y disfrutan y están con nosotros ahí presentando El Mejor País de Chile 2, versión no autorizada. Muy bien, tenemos también, bueno, como decía yo, nuestra librería. Seguimos con el libro Cómo dejar de tartamudear y morir en el intento. Estuvimos en un congreso hace poco sobre la tartamudez, muy interesante. Y están, bueno, otros libros, La Historia de Renko, Formidable 1 y 2, para que tienen los niños que tienen alguna dificultad en digamos, también en el habla. Es súper importante poder tratar estos temas, y estos libros de Waldo Quesada invitan a eso, ¿no? Está Ejercicio para entrenamiento de la dislalia de rotacismo y La Lectura para Niños, esos dos tomos. Y bueno, ahí hay otros libros más. Los invitamos a ver nuestra librería, nuestro catálogo 2024 con todos los libros que hemos impreso este año. Va a aparecer a partir de hoy también Memorias Eternas. También está ahí una fácil forma de contactarnos, ¿no? Pueden llenar ahí el formulario. Eso, ponen su nombre, su correo y nos escriben. Y si no, está el mail, el Facebook, el YouTube, Instagram y nuestro WhatsApp también, que pueden, de hecho, conectarse directamente con nosotros. Así que es súper fácil contactarse con Primeros Pasos Ediciones. Bueno, volvemos arriba y tenemos quiénes somos, nuestros servicios de edición, nuestro catálogo, colecciones. Y también está, bueno, la Agenda Antología, que ya se viene en septiembre. Vamos a tenerla ya con muchos autores, tanto escritores y artistas locales y nacionales, para poder ir organizando el día a día mientras conoce su obra. Y está el enlace directo con Palabras del Autor. Tú pinchas ahí y te lleva a nuestro canal de YouTube, Editorial Primeros Pasos, con nuestros 1790 suscriptores. Y ahí está la invitación primera a que se suscriban. Si usted está viendo este programa y no se ha suscrito, ahora mismo ahí pinche ese botón negro que dice suscribe. Todos los amigos, los colegas, la gente que sigue a nuestro profeta José y escritor José Silva, aproveche ahora de suscribirse. Es un gran aporte, no solo para la editorial, porque conocen nuestros servicios, sino también para todos los escritores que han estado en nuestro programa, porque la plataforma abre la visualización a más personas, y entonces más personas conocen este trabajo. Así que muy bien, todos invitados ahora mismo a suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ningún capítulo. Aquí pueden ver los 174 programas, incluyendo este. Verlos, disfrutarlos, compartirlos, también hacer comentarios, dar me gusta. Tras de todo esto, interactuemos, ¿no? La idea es que puedan ir conociendo. Hemos hecho programas para todos estos libros, para los tres. Eso pues, un aplauso entonces. Y Diosa. Para Primeros Pasos de Ediciones. Pero ella es la que Primeros Pasos.
editorial que lleva, bueno, ya desde el 2001 promoviendo y difundiendo el arte y la literatura local y nacional. Bien, nos ponemos a tono y volvemos con el escritor y profeta José Silva, autor del libro Memorias Eternas, para querer seguir... ¡Qué buena música, Patricio! ¡Muy buena, buena música! Buena música, bien, estamos hablando de estar de cámara. Me hacía recordar, yo te comentaba una experiencia que... Mi papá le gusta mucho esta música, entonces mi papá, cuando sí. Mi mamá estaba embarazada, estaba en el vientre y mi papá colocaba su teléfono y colocaba música y yo colocaba en el vientre. Y decía, mi hijo va a ser uno de que le va a gustar. Entonces estaba allí y cuando te comentaba eso, mi papá claro. Tiene una capacidad. Ah. Exacto. Mi papá tiene una capacidad, ¿no?, mental. Muy rockero mi papá. Le gusta varios grupos. Y eso te iba a comentar. Mi papá tiene una capacidad. Yo encuentro que tiene una mente brillante. Mi papá se sabía, bueno, tenía todos los álbumes comprados originales en ese entonces, te hablo hace 20, 25 años atrás, y cuando tenía todos los álbumes comprados, mi papá se sabía la bibliografía completa de todos los artistas, sabían en qué estadio había tocado, la mayoría, el músico, los años que nació, cuánta esposa había tenido cada artista, se sabía que la lista de memoria. Mi papá es un tipo muy, muy capo, y yo creo que esa capacidad de memoria de recepcionar, su mamá que decía, escuchaban el tema y mi papá te va a decir, ese fue compuesto en tal año se lanzó el disco, en tal fecha, todo el tema. Esa capacidad se me fue por herencia también. Y yo tengo una capacidad de acordarme de versículos. Así como mi papá se acordaba de los álbumes, yo en la Biblia descubrí que me puedo conocer los libros, puedo conocer los versículos, los capítulos, se me es muy fácil. Y así como mi papá colocó la música en el vientre de mi mamá, y yo en mi espíritu, sensorialmente, esto que hablamos de cuerpo espiritual, cuerpo celestial, cuerpo de alma, tiene recuerdos de eso. Así también nosotros, Salmo 139, te hago todo este preámbulo porque me acordé de este capítulo. Salmo 139, David dice, me entretejiste mientras yo estaba en el vientre de mi madre. Me formaste, oh Señor, oh Jesús. Y allí estaban escritas en tu libro todas las palabras antes que fuesen hechas. O sea, hay un vientre espiritual que tenemos en los cielos, donde Dios nos forma a cada uno de nosotros, nos entreteje, así como cual anciana entreteje un tejido para su nieto, así también el Señor nos estaba entretejiendo. Y en nuestro libro espiritual, en uno de los siete libros que yo te nombro acá, de los libros celestes, hay un libro que se llama el libro de las memorias. En ese libro de las memorias está todo tu destino profético, está todo lo que Dios pensó sobre ti. Y dice que todas las obras, antes que fuesen hechas, para que tuvieran un cumplimiento. Entonces yo creo también en la predestinación, creo también en esta, que todo lo que vivimos también fue preconcebido desde lo eterno, que Dios, hay una mente pensante, mucho más allá que nosotros, que tiene una conciencia superior, que esa persona nos creó en la eternidad y nos puso en un cuerpo corpóreo. En este cuerpo que están encachados para algunos, ¿me entiendes? Sí, entonces, así eso, mismo. Así mismo, y Dios nos preconcibió. Entonces, está bien interesante eso. Seguimos claro con preguntas, sí. Patricio. Sí, tenemos ya, mira, queríamos saber, ¿cuál es el objetivo de este libro? Me imagino que hay un fin. Yo para ser bien sincero, Patricio, yo cuando escribí este libro, que sale un poco egoísta, debo confesarlo, porque yo lo quería escribir para cuando, pensando en mis hijos. No soy papá aún, ¿me entiendes? Pero cuando mis hijos tengan 15, 20 años, yo quería tener este memorial, si lo quería tener guardado y decir, ¿sabes qué, hijo? Esto fue lo que el Señor habló a tu papá hace 20 años. Esto fue la revelación que yo tenía hace 20 años. Este es el memorial. Quiero que construya sobre eso, creo que Dios te habla a ti sobre eso. Y cuando tenía ese pensamiento, me contactó un pastor y me dijo, José, sé que estás escribiendo un libro, y me hizo la misma pregunta que tú me estás haciendo, Patricio. Y le comenté, mira, yo quiero esto, porque cuando quiero dejarlo como memorial, todos los escritos que el Señor me habló, guardando la prédica, guardando el libro, y me dijo, José, ¿sabes qué? Tu libro va a bendecir a muchas generaciones.
Yo creo que tu libro, lo creo que saca de iglesia a disposición. Vamos a hacer escuelas, vamos a hacer discipulados. Tengo más de 50 niños que están esperando tu libro de Memorias Eternas y tu libro va a bendecir naciones. Y fue allí donde lo subimos por plataforma de internet. Y muchas personas de diferentes naciones que ya han adquirido el libro. Obviamente no es el mismo material que tiene Primeros Pasos, no es la misma calidad de imagen. Entonces yo les recomiendo que compren este. Pero, lanzando la publicidad, ¿cierto, Patricio? Muy bien, muy bien, muy bien. Después hablamos de la comisión. Exacto. Entonces está muy interesante. Este es el objetivo, que la gente se conecte con lo que el Señor nos está hablando. Y se un pequeño rompecabezas de grandes hombres de Dios que saben mucho más que uno. Entonces tratamos de poner este granito de arena a personas que tienen mucho más alcanzado, pero también queremos hacer eso, queremos aportar con aquello que el Señor nos ha regalado, ¿me entiendes? Ese es el objetivo que tenemos pensado, amigo. Ya, oye, el libro tiene también diversas dinámicas, ya lo mencionabas, dinámicas proféticas, con algunos espacios para que el lector pueda escribir, entre otras cosas. Háblame de ello. Mira, Patricio, está justamente lo tengo acá, pues como ya adelantamos. Para entender esta dinámica necesito leerte algo bien, bien cortito. Dice, en cierta ocasión Jesús estaba en Betania y una mujer vino a ungir sus pies con el perfume más caro. Los discípulos reclamaron, pero no entendieron el acto profético y espiritual que ella estaba realizando. Ella estaba dejando un registro memorial y su nombre se escribió en el libro de la memoria, de tal manera que hoy, después de 2000 años, sigue hablando acerca de ella a todo el mundo. Jesús le dijo, se va a hacer en memoria de ella. Cuando ella ocupó unos elementos, ocupó su cabello, un alabastro, y lavó los pies de Jesús. Y el nombre de esa mujer quedó registrado. Inclusive hasta los católicos, personas que no son cristianas, conocen la historia de esta mujer en Betania. Ella se conectó. Nosotros, pues yo mismo aquí estoy ocupando elementos que son anillos, ¿me entiendes? Son estas cositas tan insignificantes, pero que nos conectan a memorias, a recuerdos. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Pecó el pan, lo partió, tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, haced esto en memoria. E hizo una memoria eterna. Y hasta el día de hoy nadie ha podido eliminar ese registro, esa memoria. Quedó perpetua, por eso hablo de una memoria eterna, que es algo que pasó hace más de 2000 años. Se sigue teniendo el cuento de generación en generación. Y cosas que ocurrieron hace más de 5.000 años. Profetas que escribieron la primera parte de la Biblia. Moisés, David, Salomón, Jeremías, Nehemías. Escritores que fueron antes de Cristo. También hay un registro de sus memorias. Entonces, esta dinámica tiene que ver con eso. Y si te das cuenta, el libro tiene este diseño. Uno de los diseños. Lo voy a dejar con el misterio. Tiene uno de estos diseños que son anillos que tú puedes escribir. Entonces aquí es donde yo te hago una invitación. Donde dice, el libro de las memorias está abierto delante de ti. Para que puedas escribir y recordar las profecías y los cánticos de Dios que has soltado. Los torbellinos de su voz te van a gloriar y van a gravitar alrededor tuyo. Entonces aquí yo te digo, ¿sabes, amado lector? Toma un lápiz. Y empieza a escribir aquellas palabras que Dios escribió. Hay un proverbio y hay un salmo que dice que Dios tiene pensamientos de bien sobre nosotros más que los granos de arena que están en el mar. O sea, Dios piensa súper bien de nosotros. Entonces, muchas veces estamos tan llenos de palabras negativas, estamos tan llenos de palabras desconectadas de parte de Dios que nos hace bien escribir lo que Dios está hablando de nosotros. Entonces aquí hay una parte donde te digo, anda y escribe lo que Dios ha dicho de ti. Y si te das cuenta, muchas veces nuestras memorias, nuestro estilo de vida, está conectado a una voz de una persona ajena. Muchas veces escucharte es un perdedor, es un fracasado. Entonces, tu almacenamiento interno de tu corazón, de tu cerebro, ¿no?, está tan lleno de palabras basura que te han salido, que cuando te conectas con el almacenamiento correcto de la voz del Señor, te das cuenta que actúas diferente. Y entonces yo te invito aquí también, así como está el ordenador, la computadora, la tablet, hay una carpetita que se llama basurero, que deseches todas las palabras negativas
y empieces a llenar tus carpetas espirituales, empieces a llenar tu PDF de tu corazón, tu Word, de tu vida, con palabras que Dios escribió. Y esto te va a ayudar. Y esa es una dinámica profética, esa es una activación profética que tú vas a hacer. Perfecto. Oye, bueno, ya nos has leído varios párrafos, pero me gustaría que no, que me imagino que tiene algo escogido para este momento también, para poder escuchar de tu propia voz algún párrafo del libro que quisieras destacar. Sí, mira, justamente sin saberlo, Patricio, el día... a mí no me gusta mi voz, debo confesar algo, no me gusta el timbre, no me gusta el código de voz, todo el tema. Tengo unos videos promocionales de una amiga de iglesia que me hizo unos videos que una voz tan dulce, tan potente, tan espiritual, que te mandé un video, no sé si lo pudiste ver, que suena tan bonito. Pero allí hay una persona muy especial que yo tengo, me dijo, me parte de YouTube. Y le gustó mi voz, entonces estamos bien. Entonces voy a ir a la misma página que ella, esa persona. Y dice, Libros Celestes, es el capítulo. Un día, un padre de familia emocionado por la combinación de la cosecha, decidió celebrar el botín con sus amigos, compró el mejor vino, llenó la mesa con manjares, dispuesto a repartir no los despojos, sino la cosecha abundante con sus queridos. La puntualidad era sello de su consigna, pero sus invitados estaban atrasados. Preguntó y exclamó, ¿dónde están? Pero todos se habían excusado. Entendió en su espíritu que ese botín no debía de perderse. Un buen padre no tiene errores de cálculo. El color blanco de su cabello no le permite equivocarse. Y enterar aquello que es para una generación. Puso cartas y decretó sobre sus criados. Vayan por las calles, vayan por las plazas y hasta los valles y traigan a los herederos. Y si no quieren venir, alzó su voz y digan, el padre de la familia de los cielos está golpeando sus espíritus y la cosecha está lista, los está llamando. Es tiempo de que vengan a beber y comer del botín. Y termino con esto. Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días. Fueron abiertas las cortes. Entonces yo mirando a causa del sonido de las grandes palabras que salían del cuerno. Yo veo ese cuerno sonando sobre las naciones de la tierra, llamando a los hijos, a los perdidos de la casa, a aquellos que abandonaron su posición, que son millones y millones. La gran comisión de este tiempo siempre ha sido volver al anciano de días, donde los hijos de oscuridad y de la noche vuelven a casa. Nacerá el sol de justicia sobre las ciudades enteras. Esta temporada veremos la mayor manifestación del trono del Señor. Los que yo vino sobre los tronos de fuego. Es el tiempo de la manifestación de los tronos, junto a sus ministros de fuego, que nacen de la densa noche, se convierten en día. Que el amanecer del sur venga sobre la puerta del norte, para atraer a los hijos. El libro de sus escogidos está reclamando tu nombre, que está escrito con sangre. Tu nombre, tu linaje y tus generaciones están allí. Repito nuevamente, el libro de sus escogidos está reclamando tu nombre, que está escrito con sangre, con la sangre de Jesús. Y esto, este pasaje me marcó tanto, Patricio, porque yo traté de estos amigos. Tablé de estos anillos que rodean el trono del Señor, que son siete, que yo hablo de la dimensión séptima. Pero hay un anillo que se agrega. Este anillo es la iglesia, este anillo son los hijos, que fue conquistado a través de Jesús, la muerte y resurrección del Cordero de Jesucristo. Y este anillo de iglesia, este anillo tiene tu nombre, tiene el mío, tiene el nombre de Patricio, el nombre de Héctor, el nombre de Francisca, el nombre de Francisco, el nombre de Javier, el nombre de José, tiene el nombre de Brian, tiene el nombre de varias personas. Y cada vez que tú sales de anillo, viene el trono del Señor, se levanta como el anciano de días y él tiene memoria y dice, yo tengo que volver a traer. Hay un pasaje, Patricio, que es bien importante. Dice que esculpido en sus manos están nuestros nombres. Esculpido, o sea, él tiene en su mano el nombre Patricio. Y cada vez que Dios se levanta del trono, ve su mano, ve su marca, dice, Patricio,
lo tengo que ir a buscar, lo tengo que bendecir, lo tengo. Entonces constantemente ve sus manos y dice, tengo memoria de Patricio. Esa es una memoria eterna. Por eso Tomás va y dice, necesito tocar las marcas, el hueco de tus marcas. Entonces Jesús le mostró, aquí tengo tu marca, Tomás, aquí tengo tu nombre, y yo vuelvo a acceder a este anillo de agregación. Es uno de los párrafos que más me gusta, Patricio, del libro. Ya, perfecto. Oye, José, no sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de finalizar este capítulo. Patricio, mira, este libro tiene una continuidad. Memorias Eternas no termina en Memorias Eternas. Nos dimos cuenta que hay tanto aún por entregar que ya estamos escribiendo el segundo tomo. Estamos escribiendo la segunda parte, vamos a seguir trabajando, ¿no, Patricio? Entonces se nos viene el segundo programa y eso es extraordinario. Y aquí en la solapa de la contraportada. Sí, ahí ya está la portada, ahí, claro que sí. Del segundo libro que se llama Memorias Reformadas, Descifrando Libros Celestes. Estos libros celestes que te mencioné, que están acá en uno de los capítulos, son el libro de las ofrendas, el libro de los pecados, el libro de las obras, el libro de las generaciones, el libro de las alianzas. Todos esos libros los vamos a ir descubriendo en cada uno de estos capítulos. El segundo tomo viene brutal, extraordinario. Los dejo ahí con el misterio. Pero para entender el segundo, tienes que leer, el primero. Eso, ya pues, muy Patricio, bien. Todo invitado gracias, entonces a leer la invitación. Este libro. Gracias a ti, pues. Gracias, José. Bueno, despedimos así el capítulo 174 de Palabras del Autor. Gracias nuevamente a todos los que nos ven, a los que hacen posible este programa, a nuestro editor y director y DJ Héctor Gómez. Y desde luego al escritor y profeta Julio Silva, que hoy ha querido acompañarnos. Muchas gracias, José, Julio. José. Va. José, nada que ver, José Silva. te cambié el nombre, es que no leí mis manos. Sí. Ah, muy bien. Oye, al escritor y profeta José Silva. ¿Ah? Ya, pues. Vamos a tener tres lanzamientos. Ya, pues. Están fechando desde jueves 12. Ya. Desde jueves 12 hasta el sábado 14. Vamos a tener San Fernando, 12 en Concepción. Y posiblemente en Puerto Montt. Entonces va a ser un fin de semana muy movido. Pero ya tenemos los lugares confirmados y el horario confirmado. Ahí lo estamos avisando. Nos avisa para difundirlo también en nuestras redes sociales. Y todos los que quieran comprar el libro se contactan con nosotros y hacemos ahí el nexo. Así que fantástico. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo martes a las 18 horas en un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Chao, chao. Chao, José. Stripes, but you know he's clean.